Gilipollas, en fin. Hola gente, yo soy Rosetta y hoy os traigo el primer vídeo del canal. Como veis en el título del vídeo, hoy os traigo la batalla de libros que se hizo bastante viral por BookTube hace un par de meses o así. Para quienes no lo sepan, consiste en escoger 12 de tus libros favoritos, meterlos en una tacita, bueno, escribirlos en un papelito, ir sacando de dos en dos y elegir uno y así sucesivamente hasta que al final te quedes con un libro, que ese sería como tu libro favorito, por así decirlo. He decidido hacer este vídeo como primer vídeo para que más o menos sepáis pues cuáles son mis libros favoritos, qué géneros leo y a ver si nuestros gustos coinciden y pues así tener más razones pues para seguirme, obviamente. Vale, lo primero que voy a hacer va a ser enseñaros los libros, pero así de manera muy rápida porque si no el vídeo me va a durar la vida y luego ya pues empezaremos. Os los voy a ir enseñando como muy aleatorios, sin género y sin nada porque los tengo todas aquí a pelotonados y pues se va a hacer un lío, ¿vale? Así que pues os lo voy a ir enseñando poco a poco y ya está. El primer vídeo que os voy a enseñar va a ser El bestiario de Axlin de Laura Gallego, que es la primera parte de una trilogía de Guardianes de la Ciudadela. En verdad escogería la trilogía entera porque es de mis trilogías favoritas, pero pues os enseño solamente el primer libro. Luego está Las almas de Brandon de César Brandon, que yo lo descubrí porque el autor César Brandon participó en un programa de televisión y recitó pues un poema suyo. Entonces yo estaba en la tele como súper embanada y en cuanto dijo tal, tengo un libro, lo primero que hice fue ir a comprarlo. Y tiene dos posits, pero es porque este libro me lo he leído como mil veces. Pero en verdad es un posit general porque este libro a mí, pues mira, aquí lo llevo. Siguiendo con la poesía, prosa poética, por así decirlo, está Magia en las miradas de José Cirzón, que fue una colaboración con la editorial Círculo Rojo. Y yo creo que este es el típico libro que llega en el momento exacto, cuando más lo necesitas. Y bueno, no sé si lo veis, pero este creo que es el libro que más veces he leído. Y abajo en la descripción os dejaré el link del Instagram del escritor porque prácticamente todos los días publica textos y es que me encanta cómo escribe, así que os lo recomiendo mucho. Luego está Ciega de Neil Shusterman, que es el primero de una trilogía, creo que se llama Trilogía de la Guadaña. Y bueno, el siguiente es Nimbo y Trueno, que os dejaré las portadas por aquí. Y este libro me lo bebí en dos días, tiene más de 500 páginas, pero es que lo devoras, lo devoras. También tenéis la reseña en mi blog, que también os lo dejaré abajo. Como segundo libro de Laura Gallego está El Valle de los Lobos, que es el primer libro de una tetralogía, son cuatro libros, creo que sí. Y leí los cuatro libros en una semana, estos son más cortitos, tienen 320 páginas. Y es que te lees los cuatro libros en nada, o sea, no te das cuenta. Y nada, pues El Valle de los Lobos. Luego, un clásico, que los clásicos no pueden faltar, es Jane Eyre de Charlotte Bronte. Y este también lo leí junto con Ciega y también... es que este libro es tochísimo, tiene casi 700 páginas y es que nada, también te lo lees, yo me lo leí en 4 días, puede ser, y también tiene bastantes posits. A mí me cuesta bastante poner posits, pero pues mira, con este libro, pues mira, lo tenía que poner. Obviamente no puede faltar La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, que creo que este es un libro favorito de muchísima gente. Y pues nada, Carlos Ruiz Zafón también es de mis escritores favoritos junto con Laura Gallego. Y pues obviamente no podía faltar. Y uno de mis propósitos del año que viene es leerme toda la saga, porque no he leído la continuación y la tengo ahí. Así que el año que viene me lo leo. Con otro clásico está El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Y este es un libro que yo creo que, o sea, están mis favoritos porque yo no tenía ninguna expectativa a la hora de leerlo. Porque yo pensaba que la lectura iba a ser un poco densa o incluso lenta, pero para nada, me encantó muchísimo. Muchísimo, y este es uno de los libros que quiero volver a leer. Luego está Los pilares de la tierra de Ken Follett, que mi edición es bastante chula, que se deshace porque tiene esta cajita y pues lo sacas y tal. Y es bueno, Los pilares de la tierra de Ken Follett, que pertenece a la novela histórica, y este es el primer libro que leí de este género y a raíz de este pues ya me he aficionado a la novela histórica. Y Ken Follett es sin duda mi escritor favorito de la vida. Otro de Ken Follett está Un mundo sin fin, que es la segunda parte de Los pilares de la tierra, que hasta hace poco era una trilogía, pero cuando se aclararon Las tinieblas y el alba, pues se convirtió en una tetralogía, obviamente. Este mes me leeré Una columna de fuego, que es la tercera parte, y en enero me leeré Las tinieblas y el alba. Siguiendo con la novela histórica está Yo, Julia, de Santiago Posteguillo. Es el primer libro que leí del autor y tengo bastantes ganas de leer la segunda parte porque este libro me lo leí a principios de la cuarentena y es como que le tengo bastante cariño porque es bastante tocho. Y es como, pues al principio de la cuarentena, que estabas así un poco tú perdida la cabeza, pues este libro me ayudó a desconectar bastante. Y para terminar está Cumbres borrascosas de Emily Brontë, que si tengo que elegir solamente un clásico elegiría sin duda este, me encantó. También tiene bastantes posits, no sé si lo veis. Y yo creo que también fue porque iba... Con las expectativas no iba muy altas, ¿sabes? Iba en plan, bueno, un clásico más, a ver qué me encuentro.
y me fascinó. O sea, era lo típico que tú te levantabas y pensabas en el libro, pues eso me pasaba con este. Ahora sí que sí, empezamos y voy a coger la tacita y voy a ir sacando dos en dos, a ver qué me encuentro. Sí que hay, a ver, antes que nada, yo tengo claro cuál va a ganar, ¿vale? O sea, la gracia de este juego es no saber cuál es tu libro favorito y todas esas cosas, pero es que yo lo tengo clarísimo. Pero sí que es verdad que hay algunas combinaciones que no quiero que salgan porque van a ser muy difíciles. Así que ahora sí que sí, saco dos. Miedo me da, a ver. El Valle de los Lobos, de Laura Gallego. Aquí está con el del otro de Laura Gallego. Magia en las miradas. Hostia, es muy difícil, ¿eh? Vale, El Valle de los Lobos y Magia en las miradas. Es que son géneros completamente diferentes. Fantasía y poesía. Vale. Hostia, qué difícil es. Esta no era de las combinaciones que... O sea, no había pensado en esta combinación, ¿sabes? Claro, es que El Valle de los Lobos es el primer libro que leí de Laura Gallego. Pero es que Magia en las miradas... Es que es... No sé, creo que es el libro con el que más me identifiqué. Entonces, como hay otro de Laura Gallego, creo que me voy a quedar con Magia en las miradas. Pero no lo tengo yo muy claro, ¿eh? Pero me quedo con Magia en las miradas, va. Vale, voy a sacar otros dos. Estoy hasta nerviosa, qué tonta. A ver... Cumbres borrascosas, ay my. Este es uno de los que no quería que se... El retrato de Dorian Gray. Vale. Es que ya os he dicho que Cumbres borrascosas es mi top 1 de clásicos. Así que me voy a quedar con Cumbres borrascosas. Pero es que no quería que el retrato de Dorian Gray se fuera tan rápido, ¿sabes? Porque es que me gustó mucho. A ver, me voy a quedar con Cumbres borrascosas. Vaya mierda de combinación. Lo bueno es que son los dos clásicos y se supone que es más fácil. Pero hostia, me sale muy mal, ¿eh? Sí, me voy a quedar con Cumbres borrascosas. Es que este lo tengo claro. Entonces, no... Uf, pero me sale muy mal. Es que mirad qué edición más bonita también. Me encanta. Vale, esta ha sido muy fácil, muy rápida. Voy a... Ay, a ver, a ver. El bestiario de Axlin. Oh, ay, qué miedo me da esto. Yenair. Tío. Lo malo de esto es que la combinación de géneros es que a mí me raya mucho. O sea, no... Fantasía y clásicos. Es que no... No. A ver... Yo creo, es que me gustaron, o sea, de verdad, es que los dos a mí me encantaron. Pero es que ya he tirado uno de Laura Gallego. Y es que Laura Gallego es mi escritora favorita. Pero Jane Eyre es un pedazo de libro, ¿eh? Vale, me voy a quedar con El bestiario de Axlin. Lo siento mucho, Jane Eyre, porque de verdad a mí me encantó. Y es que lo tengo súper reciente, me encantó. Pero me da que El bestiario de Axlin gana, ¿eh? Sí, sí. Vamos a por otros dos. Ay, estoy nerviosa y todo, qué tonta. Yo, Julia. Un mundo sin fin. Hostia. Vale. Uf, que se cae. Nena, no voy a quitarle esto. Vale. Esto es un mundo sin fin, ¿vale? Y yo, Julia. Es que los tengo muy claros, en verdad. O sea, me duele mucho, pero es que en verdad me es fácil. No estoy sufriendo mucho. Yo creo... Porque es que Un mundo sin fin es un libro que... Es que claro, es que todos los personajes y todas las historias y todas las movidas que Ken Follett hace a mí me maravillan, de verdad, o sea, a mí me parecen increíbles. Pero es que yo, Julia, me sorprendió tanto. Porque yo pensaba que sí, iba a estar bien, no sé qué, pero es que me gustó tantísimo. Y lo sostienen 5 estrellas, obviamente. Mira, yo creo que voy a seguir siendo fiel a mi querido Ken Follett y me voy a quedar con Un mundo sin fin. Porque es que Ken Follett de verdad es mi alma gemela en escritor. A mí me maravilla Ken Follett. Así que, hostia, qué mala hostia me he dado, ¿no? Me voy a quedar con Un mundo sin fin. Es la segunda parte de Los pies de la tierra. Así como dato por si no os acordáis. Vale, ya las combinaciones que no quería que saliesen ya no pueden salir. Bueno, a ver, luego sí que pueden salir, pero bueno. Cojo dos, no queda nada. Los pilares de la tierra... Y la sombra... ¡Vale, no, mierda! ¡Oh, qué tonta, tío! Los pilares de la tierra y la sombra del viento. Vale, es que estos dos son... Es que... A ver... Yo no quería que la sombra del viento se fuera en la primera ronda. Quería que estuviese al final. Pero es que nada puede competir con los pilares de la tierra. Me refiero, este libro es... O sea... Eso, que los pilares de la tierra para mí es mi vida. Por así decirlo, ¿vale? Los pies de la tierra es el mejor libro que he leído en mi vida. Y es que así va a seguir siendo hasta ahora. O sea, así es hasta ahora. Así que, pues me voy a quedar con los pilares de la tierra. Sí,
Me voy a quedar con los pilares de la tierra. Vale, ya los siguientes... ¡Qué gallito me ha salido, ¿no? Vale, ya los siguientes son Siega y Las almas de Brandon, que ya sé cuál va a ganar también. ¿O no? No lo tengo muy claro yo. ¿Qué pasa? Vale, a ver. Sí, es que creo que me voy a quedar... Hostia. Creo que me voy a quedar con Las almas de Brandon. Porque es como todo... O sea, cada página, cada... Todo es que es brutal. De verdad, o sea, te rompe la cabeza este libro. Vale, ahora vamos pues a la segunda ronda. Que es básicamente pues lo mismo. Sacar dos libros y elegir. Vale, Cumbres borrascosas. Un mundo sin fin. Vale. Como sé cuál va a ser el libro que va a ganar Roy al final y no quiero que coincidan, me voy a quedar con Cumbres borrascosas porque así no chocan, ¿sabes? Así no sale otro del mismo autor, para no ser tan pesada. Vale. Magia en las miradas y El bestiario de Axlin. Me da que me voy a quedar con El bestiario de Axlin. Es que esta trilogía, de verdad, si tengo que elegir solamente una... Bueno, no. No, tampoco tanto, porque está la trilogía de los pies de la tierra. Que no me la he acabado, pero es que sé que Una columna de fuego me va a encantar. Pero bueno, esta trilogía, así que puedo decir que esta es una de las trilogías que más me gusta. Y por no decir mi favorita de todas, ¿eh? ¿Veis que magia en las miradas? De verdad. O sea, este libro... Soy yo, de verdad. O sea, en persona. Este es... soy yo. Pero me voy a quedar con El bestiario de Axlin, porque mi querida Laura Gallego tiene que estar hasta el final. Y ya, solo quedan dos. Que en verdad no tengo por qué sacarlas, pero bueno. Las almas de Brandon y Los pilares de la tierra. Obviamente, es que está claro, o sea, es que tú los ves y es que está clarísimo. Es que lo siento mucho, pero es que sé cuál me voy a quedar. Es que cuando uno lo tiene claro es que es muy fácil. Así que, sin ninguna duda me voy a tener que quedar con Los pilares de la tierra. Obviamente. Lo siento mucho, César Brandon, te quiero mucho, pero es que I can't fall it más. Vale, ahora voy a sacar dos, elegir entre esos dos y pues luego pues con el otro. Vale. ¿Lo ha entendido? Sí. Cumbres borrascosas y Los pies de la tierra, no. Porque es que sé cuál va a ganar. O sea, sé cuál voy a elegir ahora, pero es que no quería que perdiese Cumbres borrascosas. O sea, quería que llegaste hasta el final del todo. Pero no, lo siento. Me voy a quedar con Los pies de la tierra. Es que está clarísimo. Sí. Y luego, pues obviamente, si tengo que elegir entre Los pilares de la tierra y El bestiario de Axlin, se sabe cuál va a ganar. Ya se sabía desde el principio. Es lo que hay. La vida es así. Ay, que esto también se me está cayendo, nena. Stop. Así que sin ninguna duda me voy a quedar con Los pilares de la tierra, porque es un libro, pues nada, que me fascinó, que después lo leí en 2018. Yo aún me acuerdo de todo. O sea, yo me olvido muy rápido de las cosas, sobre todo de los libros, de los personajes y de todo. Pero es que de este libro, es que me acuerdo de todo. De verdad. Y aquí está el personaje que más odio y el personaje que más me encanta de todos los libros que me he leído, ¿vale? Es que es brutal, es que me encanta. Así que, pues eso, ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que coincidamos en algunos gustos, en algunos libros favoritos. Si algún libro favorito vuestro coincide con el mío, dejadmelo en los comentarios, que me gustaría saberlo. Y ya está, que os suscribáis, me gusta, lo típico de todo, y que os dejo abajo todas las redes sociales. Y ya está, y poco más. Y hasta luego.